Hola, muy buen día. Yo soy Jan Rosagel y este es programa Contarse dedicado a la narración oral. El día de hoy no estamos en nuestro lugar, en nuestro set cotidiano, sino que estamos aquí en el Politécnico Zacatenco, en la semana 25 dedicada a la ciencia, dedicada a la semana de la ciencia y la tecnología. En esta semana dedican un tema muy especial para los desastres naturales y los terremotos. Y nos pusimos a pensar que, bueno, contar historias que tienen que ver con esto. Y la verdad es que llegamos como a una reflexión de que ante el desastre natural, ante la pérdida, por ejemplo, de nuestro hogar, de nuestro espacio cercano, de nuestro pueblo, podría decirse, ¿qué quedan? Quedan las historias, queda la palabra, queda la memoria y queda reconstruirnos como seres humanos completos. El día de hoy, para este tema y para contar historias y cómo se resignifican las historias a través de la pérdida, del desastre, invité a una narradora muy especial que es Olivia Vera. Olivia Vera forma parte del Foro Internacional de Narración Oral, FINO, y va a cumplir el próximo año nada más y nada menos que 10 años contando. Olivia pertenece a un estado riquísimo que es Oaxaca, y ella tiene un gusto especial por lo que son las historias de tradición oral. Yo no les quiero contar un poquito o mucho sobre Olivia, porque me gustaría mucho que ella nos compartiera por qué es narradora oral, por qué es importante contar historias a pesar de un desastre natural, y también que nos cuente para recordar quiénes somos. Hola, Olivia, ¿cómo estás? Hola, Jan, bien, gracias. Aquí con el gusto de poder diversificar el aspecto de la narración. Y justamente algo muy importante es eso, la narración puede ser una alternativa en momentos difíciles, pero también lo es en los momentos en los que uno como niño goza de todo esto. Yo lo gocé porque mi abuelo, cuando era yo muy pequeña, nos invitaba a su casa de vacaciones, de modo que el abuelo nos juntaba ya en la noche y ante la falta de la luz en ese momento eléctrica, pues nos contaba historias ahí en el corredor de su casa y uno echaba a volar la imaginación. La finalidad de la narración es esa, justamente. Y además, si tomamos en cuenta que los abuelos, los tíos, la familia nos heredan de algún modo la tradición oral, yo me di a la tarea con los años de recuperar todos esos aspectos de la oralidad. ¿Qué mejor herencia de nuestros abuelos y los pueblos que la tradición oral? De poco en poco, las historias me fueron atrapando. Y yo pensé que esto era justamente lo mío, recuperar lo que las familias y los pueblos nos han dejado. La mejor herencia y tesoro son las historias. Claro. Y que también vienen como de una cuestión milenaria, ¿no? Podrán sobrevivir, no sé, ciertos lugares, no todos sobreviven, pero la historia, las historias que nos han contado, esta sobrevive milenariamente, ¿no? Ah, sí, y depende de uno preservarlas, sobre todo. Preservarlas y ya depende de uno, ¿no? Nos ayudan mucho a entender nuestro entorno, nuestros orígenes, nuestras raíces, pero sobre todo porque en ocasiones nos dan una explicación de lo que, por qué en determinado pueblo hablan o dicen o se cree, porque hay un contexto, porque hay una herencia cultural e histórica. Por supuesto, y que va vinculado de cualquier proceso humano, ¿no? Por ejemplo, yo recordaba a ciertos amigos cuando hablábamos de la ciencia y la tecnología, ¿qué tenía que ver con la narración oral o con contar historias? Y era como, claro, así la compartimos, por medio de contar historias, y cómo nutrimos ciertos saberes desde otro lugar, desde otra perspectiva. Así es. ¿Tú por qué cuentas historias, Olivia? Yo cuento historias porque de inicio, antes, frente a grupo, yo leía historias a mis alumnos a partir de un texto. Pero con el tiempo empecé a tomarle gusto justamente e imaginarme qué podría pasar si yo las narraba. Pero además, sobre todo, porque si algo tengo como una pasión en la vida es leer. Y por tanto, compartir lo que leo es una buena opción, al menos para mí lo es.
Claro, y que también las historias están dedicadas para todo público. No necesitamos tener algún título o pertenecer a cierto círculo social, no. Sino que las historias tienen esa opción de atravesar y entrar muy en el fondo de cada persona, ¿no? Exactamente, porque si vamos a, o visitamos algún pueblo y le preguntamos a una gente grande, ya mayor, de los que conocen tantas cosas el origen de su pueblo, pues nos deja una enseñanza muy grande porque lo escuchamos y no solo es aprender a escuchar, sino que nos da el origen de ese lugar, por ejemplo, ¿no? Escucharlos a ellos es un tesoro a nuestros oídos, pero sobre todo a nuestro país, a nuestros orígenes. Claro, porque estamos hablando de lo que es la tradición oral. Yo recuerdo que cuando yo comencé a estudiar narración oral y me contaban historias de tradición oral, yo tenía muchos prejuicios hacia la tradición oral. Yo decía, ay, eso es un poco aburrido, eso no me gusta. Pero después, cuando me contacto con personas que tienen una capacidad de compartir y una poética tan profunda, y gente cuando vas a un pueblo y te abre su casa, su espacio y comparte sus historias, dije, ah, de eso está construida la tradición oral. Y yo les quiero contar a todos los que nos escuchan que Olivia es una gran, gran narradora oral y tiene un cuento fantástico, que es como cada narrador tiene un cuento estrella, y ella tiene un cuento de tradición oral que es bellísimo, que a mí me gustaría mucho que compartieras con nosotros, denominado o nombrado El Flojo. ¿Te gustaría compartirlo? Claro que sí. Esta historia además tiene una significancia muy importante, porque justamente en mi pueblo, ahí en Oaxaca, todos los abuelos decían que cuando se veía luz en el suelo o determinado indicio, decían que allá había un tesoro. Y en el pueblo entonces se creía que cuando algo nos toca, y si es por ese modo, qué mejor. Además, si algo me encantó de esa historia fue porque antes en los pueblos las bardas, las casas eran justamente de otro material, que era el carrizo. Y hoy no, bueno, hoy día con ya todo el material habido y por haber para construir una casa, pero pues el encanto que tiene esta historia, además, sobre todo, no es por eso además, sino también porque es de origen mixteco, de donde sea, pero finalmente la cultura mixteca nos deja como herencia esta historia. Y esto es parte de las creencias de entonces. Es de un muchacho que corrió con mucha suerte, y se las cuento. Había una vez un muchacho que vivía en un pueblo. ¿Y quién no lo conocía? Porque era totalmente flojo. Y es que no le gustaba trabajar, no hacía nada. Todo el día estaba acostado. A veces se sentaba junto al fogón y removía la ceniza. No iba por leña, no iba por agua, no trabajaba la tierra. Y por más que su familia le pedía que los ayudara a trabajar, él todos los días contestaba, ¡ay, no! ¿Y trabajar? ¿Para qué? Y su mamá un día le dijo, pues para que tengas dinero, para que te compres tus animales, construyas tu casa. Y él respondió, ¡ay, no! El día que yo tenga dinero, me va a llegar aquí, hasta mi casa. ¿Cómo crees? Le decían sus hermanos. Hay que trabajar, pero no, nadie lo convencía. Y como nadie le convencía, pues ya ni le insistían. Pero una mañana el muchacho se levantó con mucho entusiasmo. Y sí, iría a trabajar, iría a cortar leña. Pero para ir, le pidió a la familia que le ayudaran. Primero a preparar y ensillar al burro, luego que lo subieran al burro, pero además que le pegaran al burro para que pudiera caminar. Habiendo hecho esto la familia, allí va el muchacho sobre su burro, acostado por el camino real, al pasito, donde todo el pueblo cortaba su leña. Después de un rato, se detuvo frente a un árbol y le gustó ese,
Ese estaba bueno para su leña. El pobre burro se tuvo que agachar a acostar para que el muchacho se bajara del burro. Un poco de leña la recogió y otro tanto la cortó. Cuando él consideró que tenía suficiente, la amarró y la subió a su burro. Pero había trabajado tanto que decidió descansar. Allí, bajo un árbol grande que daba una buena sombra, se sentó y de manera ociosa empezó rasca y escarba la tierra. Pero le dio curiosidad porque sintió que topó con algo duro. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que lo duro con lo que topó era una olla. Una olla que tenía monedas de oro. ¡Ah! Que en cuanto vio el muchacho se dijo, ¡ay, es oro! ¿Y yo para qué quiero oro? ¿Aquí está? Pues aquí que se quede. Y lo tapó nuevamente aquella olla con la tierra. Decidió regresar a su casa. Se subió a su burro y ahí venía. Ya casi entraba al pueblo, cuando de frente al muchacho había una tolvanera que él ni tomó en cuenta siquiera. Pero en medio de esa tolvanera venían unos vaqueros arreando su ganado. Los vaqueros venían muy rápido y el muchacho muy despacio. Y cuando se encontraron frente al otro, uno frente al otro, le pegaron al muchacho. De modo que lo hicieron dar vueltas sobre el burro y se cayó boca abajo. Los vaqueros siguieron su camino y ni cuenta se dieron. El burro también se fue solo. Y el muchacho se quedó tirado ahí. Y como no escuchaba nada, se dijo, creo que ya me morí porque no se oye nada. Y como el burro llegó solo hasta la casa, la familia se preguntaba si el muchacho venía atrás. Pero nada, nada que llegara. Lo fueron a buscar. Y cuando llegaron al lugar donde el muchacho quedó tirado, se acercaron y le dijeron preocupados, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Y el muchacho respondió, no me toquen, soy hombre muerto. ¿Qué muerto ni qué nada? Le dijo el hermano. Los muertos no hablan, es que caí desde lo alto, respondió. Pero no lo convencieron para levantarse ni caminar. Se lo tuvieron que llevar cargando. Llegaron a la casa, lo acostaron, lo taparon y le dieron de comer. Ya casi anochecía, cuando el muchacho se acordó de lo que había encontrado y visto ahí bajo el árbol. La familia lo quería convencer de que fueran por el oro, pero él dijo, ¡ay, no! Vayan ustedes si quieren. Pero hubieras dejado entonces la leña y te hubieras traído el oro. Y él dijo, es que ustedes me mandaron por leña, no por oro. Bueno, vamos por él mañana. La familia decidió que iría al día siguiente por el oro. Pero el que no quiso esperar fue el vecino. Y es que escuchó perfectamente todo a través del carrizo. Él sí tomó la iniciativa. Prendió un pedazo de ocote y se fue en busca del oro. Cuando llegó al lugar preciso, escarbó y encontró la olla, sí que la encontró. Pero aquella olla tenía mierda, mierda espesa, apestosa. Le dio tanto asco que entonces también se enojó mucho y dijo, ese muchacho flojo me la va a pagar y le voy a dar una lección. Pues se tuvo que cargar la olla en el hombro y ahí se va al pueblo. Entró a la casa del muchacho flojo y en cuanto vio dónde estaba dormido, le vació aquella mierda, espesa, fría, y se salió rápido hasta su casa para aguzar el oído y ver qué pasaba. En cuanto el muchacho flojo sintió aquello pesado y frío, empezó a gritar a su familia. ¡Levántense, levántense! ¿Quién sabe qué tengo encima? Prendieron las velas y uno de los hermanos le dijo, ¡mira lo que tienes encima! Mientras que el vecino reía divertido, imaginando aquel batidero. Una vez que oyó esto, el otro hermano le dijo, ¡pero si es oro! Eso no pudo oírlo el vecino porque entonces volvió a entrar a la casa del flojo y les dijo, ese oro es mío, yo lo traje, pero no era oro, era mierda. Y entonces la mamá del flojo le dijo, tú
lo has dicho, era mierda. Por lo tanto, es oro y a él le tocaba, no a ti. El vecino tuvo que reconocerlo. A quien le tocaba y se fue muy enojado. El muchacho flojo se veía todo el oro encima y les dijo a la familia, ¿ya lo ven? Se los dije que me iba a llegar aquí, hasta mi casa. Dicen que fue así como le llegó el oro hasta su casa y tuvo tanto, pero tanto dinero que nunca más tuvo que volver a trabajar. Genial, Olivia. Me parece que todos quisiéramos la suerte del flojo. Sí. Qué interesante. Antes se creía todo eso. Sí, claro. Y hay muchísimos mitos y muchísimas historias que se parecen. Ahorita, cuando llegamos a esta semana dedicada a la ciencia y a la tecnología, Olivia y yo recorrimos algunos stands. Uno muy interesante fue dedicado al ADN, donde decía que el ADN es el código genético que guardamos todos los seres humanos con el que inicia la vida y que compartimos el 99% del código genético y que solo el 1% nos hace distintos. ¿Se imaginan qué involucra ese 1%? Entonces yo volteé a ver a Olivia y le dijo, imagínate este 1% cómo afecta el universo entero. Ese 1%, ¿qué quiere decir de mí cuando veo al otro que es totalmente distinto? Ese 1% también es qué historias cuenta esa persona que la hace distinta a otras. Y también la forma de ver el mundo tan distinto. ¿Verdad, Olivia? Así es. No de embalde lo heredé de mi abuelo o de mi tía abuela. Las historias con las que nos entretenía a los nietos, pues entonces no puedo negar que finalmente de algún modo lo traigo de familia. Claro. Y no solo de familia, así como ahorita que entramos a este domo, que fue espectacular, que guardamos toda la memoria genética de nuestros ancestros. O sea, podemos comprobar científicamente que ahí hay memoria, que ahí hay técnica, que ahí hay historias, y solo necesitamos algo que lo detone para recordarlo. Diría una de mis profesoras que sentir es saber. Y entonces ahora científicamente uno lo puede comprobar, ¿no? Así es, hasta científicamente. Exactamente. Eso es maravilloso. ¿Te imaginas, Olivia, toda esta memoria que guardas en tus genes que yo creo que ni siquiera estamos conscientes, ¿no? No, definitivamente no. Es, yo pienso que en mi caso muy personal fue como una intuición. Fue como una elección, además, no solo de manera genética, sino es una decisión personal. Y yo siempre peleo por la tradición oral de la gente grande que nos tiene mucho que contar. Y algo muy bonito que dijiste es la intuición. Muchísimas cosas que no logramos explicar, las intuimos. Diríamos que tenemos presentimientos, o sea, yo presiento que puedo contar, yo presiento que puedo enseñar, yo presiento que por aquí no va. Eso es muy bello porque hemos como abandonado un poco el presentimiento, pero el instinto ya sabe antes. Oye, Olivia, ¿te gustaría compartirnos ya después de esta charla que fue tan bonito entrar a ese domo? ¿Te gustaría compartirnos alguna otra historia de esta memoria? De esta memoria, sí, de esta memoria. También nos dejaron una gran riqueza en la Ciudad de México. Por ahí fue que llegó la parte de la época colonial, la tradición oral de las calles de México. Artemio de Valle y Arizpe nos dejó una gran herencia, pero no también igual podemos excluir a los estados de la República. Tengo esta historia que curiosamente la encontré en un texto que algún alumno lo dejó en el suelo tirado. Y era como si el libro me hubiera guiñado un ojo y me hubiera dicho, acá estoy. Cuando empecé a hojear el libro y encontré esta historia, me encantó. De las dos versiones que había, esta fue la que más me gustó. Porque siempre el encanto, además de la tradición oral y cuando se es niño, pensamos en los sustos, el miedo y todo eso que nos contaban. Y esta historia, si no es tanto por eso, es más bien por la mezcla, el mestizaje que hubo entre la historia antigua y ya con la conquista que en el virreinato. Pero la elegí por lo hermoso que hay de la mezcla, ¿no?
Esta historia se desarrolló y quedó como una, justamente un recuerdo en el estado de Aguascalientes. Hilaria Macías era una muchacha con muchas virtudes, pero la mejor de ellas era su gran corazón, porque hacía muchas obras de caridad. Ayudaba siempre a los ancianos, a los niños, a los enfermos. Pero además, Hilaria era una muchacha sumamente hermosa. Si algo resaltaba de esto, era su cabellera, que la tenía larga, negra y muy rizada. Por eso le decían la China Hilaria. Hilaria, cuando atravesaba la iglesia los domingos en la misa, todos los muchachos la miraban embelesados y hubieran querido decirle o saludarla, decirle algo, pero ella ni en cuenta los tomaba. Caminaba como una reina, a pesar de su origen tan humilde. Usaba vestidos bordados, rebozo de bolita y siempre un listón adornando aquella cabellera negra como la noche. Las muchachas le tenían envidia. Cuentan que una vez un muchacho sí se aventuró, le salió al paso y le dijo un piropo que decía: con la sal que derrama una morena con desgana, tiene para vivir una rubia una semana. Pero Hilaria ni le contestó. Y dicen que un muchacho comenzó a pretenderla. La cortejaba, la seguía día y noche. Estaba tan entusiasmado que le dijo que era capaz de robársela con tal de que fuera su novia. Hilaria se preocupó, se angustió mucho porque ya ni a la calle quería salir. Ya no podía hacer sus obras de caridad. Muy preocupada entonces fue y le dijo al cura. El sacerdote le escuchó y le dijo: no te preocupes, muchacha, yo te voy a ayudar. El cura entonces mandó llamar a este muchacho. El problema del muchacho era su mala fama. Tranza, malora, vividor y para colmo de males. Pues es que la vida no le había dado ninguna gracia. Era feo como el sol. Y por eso le decían el chamuco. Cuando el cura entonces habló con el chamuco, le dijo: a ver, muchacho, si tú quieres que Hilaria sea tu novia, ese no es modo de enamorarla, así la asustas. Te voy a dar un consejo. Si tú haces lo que yo te diga, yo te voy a ayudar a llevar a casa de Hilaria para que pidas permiso y la visites. Habla con sus padres, pero yo te llevo. Pero primero haz lo siguiente. ¿De veras, padre?, le dijo el chamuco, con sus ojitos muy brillantes. ¿Qué tengo que hacer? Pues primero, le dijo el padre, vas y consigues un rizo de los cabellos de Hilaria. Ay, el pobre chamuco puso cara triste y le dijo: ay, padre, si no me contesta ni el saludo, ¿usted cree que me va a dar un rizo de sus cabellos? No. Bueno, bueno, le dijo el cura, yo te lo consigo a manera de consuelo. 3 días después, el chamuco tenía en sus manos el rizo de Hilaria, recibiendo las indicaciones del cura, que le dijo: a ver, muchacho, este rizo lo vas a lasear y una vez que lo logres, me vienes a ver para que vayamos a casa de Hilaria. El chamuco se fue muy ilusionado a hacer su tarea y ahí en su casa intentó entonces alacear el rizo una y otra vez. Y nada, aquel rizo no se alaceaba. Al contrario, se enroscaba más. Pensó el chamuco que quizás era cosa de paciencia o dedicación y lo intentó más veces, pero no. Entonces se fue a ver al cura para despejar su duda. Oiga, padre, ¿no será que para enamorar a Hilaria haya otro modo? No, mijo, no, es la única. Pero yo te lo prometí, te lo voy a cumplir. Alacia el rizo y yo te llevo a casa de Hilaria. Tómate tu tiempo. El muchacho se regresó a su casa e intentó más veces alaciar el rizo. Pero como no podía, entonces ya se desesperó. Estaba tan molesto que blasfemó al cielo gritando: maldita sea, si yo lograra alaciar este rizo, hasta le daría mi alma al diablo. Acto seguido, apareció ante el muchacho un hombre
muy elegante de pies a cabeza. El muchacho se lo quedó viendo extrañado. ¿Quién sería ese hombre tan elegante? ¿Cuál? Era el mismísimo demonio, Lucifer, que presto estaba para llevarse el alma del muchacho. Pues, ¿cómo la iba a despreciar? Lo miró de manera cínica y sonriendo y le dijo al joven, ¿qué haces? Ya vine, me llamaste. Y el joven se preguntó, pues si él a nadie lo había, él no había mandado llamar a nadie. Le vio el rizo del demonio al muchacho en las manos y le dijo, ¿para qué es eso? El joven respondió, ay, pues muy, muy curioso, le dijo, pues intento alaciar este rizo, si lo logro, pues una muchacha será mi novia, muy inocente. El demonio se rió con una carcajada que retumbó en su casa y hasta la calle. Y le dijo, a ver, trae acá, eso hasta el más tonto lo logra. Y es que el demonio tenía prisa. Trae acá, le quitó el rizo y él mismo, el demonio, quiso alacearlo. Una y otra vez, pero nada, aquel rizo se enroscaba más todavía. El demonio comenzó a enojarse porque no podía. Y dijo, ¡qué caray! ¡Ni yo puedo! Y ahora su aspecto elegante comenzó a cambiar. Le salieron cuernos, patas de cabra, empezó a salirle pelo en el cuerpo y desapareció todo su aspecto de catrín. Y entonces empezó a oler mal, a azufre, y el pobre muchacho se asustó. Temblaba de pies a cabeza, no sabía si santiguarse o echarse a correr. Pero entonces el demonio se enojó y dijo, últimamente está tu rizo. Se lo aventó y desapareció, dejando un fuerte olor a azufre. El pobre muchacho, el chamuco, se puso pálido y se quedó ahí tirado, todo desmayado. Así lo encontraron. Desde entonces, en las calles de Aguascalientes, el pobre chamuco vagaba con una cobija en la espalda, pálido, ojeroso. Y los chamacos se lo vacilaban y le decían, ¡épale, mi chamuco! ¿Cómo está? Y él, todo triste y como perdido, respondía, ¡de la China, Hilaria! Eso es todo lo que decía. Por eso, la triste historia del chamuco quedó ahí como un recuerdo entre las calles de Aguascalientes. Pero dicen que del norte llegó un muchacho, enamoró a Hilaria y se la llevó. Por eso los chamacos, que son bien latosos, les dicen, ¡órale, chamacos, es en paz, hombre! Que pareces un chamuco. Y a los asuntos que son tan difíciles de arreglar como el rizo, dicen que están de la China, Hilaria. Muchas gracias, Olivia. Como ustedes pueden ver, es tan particular conocer la historia como hasta un decir, un dicho, una frase popular. Tiene toda una memoria que hemos adoptado, pero que ya no sabemos como de dónde viene. Y es bien bonito recuperarlo. Yo les quiero recordar que este programa es Contarse y está dedicado a narración oral. Yo soy Jan Rosa Gel y este programa lo podemos ver cada 15 días. Invitamos a un narrador diferente. Para mí ha sido un gusto traerte aquí, Olivia, y que compartieras las historias. Fue muy peculiar porque dijimos, ¿de qué vamos a hablar en la feria, en la Semana de la Ciencia y la Tecnología? ¿No? Y luego evocada a los desastres naturales y todos estos temas, yo dije, no, pues es que todo tiene que ver con todo, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Una profesora, recuerdo que se llama Millie Cohen es una doctora en resiliencia, decía que entró a un concurso era una convocatoria para crear un aparato o un sistema que ayudara a las personas que se enfrentan ante desastres naturales, ¿no? Entonces, en la convocatoria entraron muchos proyectos de ingeniería y todas estas cuestiones, y ella introdujo un libro que contaba historias sobre cómo superar la adversidad, ¿no? Y este proyecto fue el ganador, porque más allá de crear como estas cuestiones que nos ayuden, las historias son fundamentales para poder reconstruirnos, ¿no?
y cada cosa puede ser mirada desde otra perspectiva y al final hacemos una sola cosa, ¿no? Que ayuda a buscar soluciones. Soluciones. Y me tocó ver que justamente poco después del sismo del año pasado, algunos narradores fueron de manera iniciativa y personal a ayudar justamente a trabajar con los niños, de manera lúdica, pero yo recuerdo haber visto en las noticias y demás círculos de narradores que ayudaban con un granito de arena para justamente ayudar ante esta desgracia a los niños. Así es, Marcela Savio también de Argentina, ella nos contó que ante un desastre natural que hubo muy cerca, los primeros en ser llamados y convocados son los contadores de historias, ¿no? Para recordarle a las personas quiénes son, ¿no? Y cómo nos reconstruimos. Pues, ¿qué creen, Olivia, que este programa llegó a su fin? Ya ven que los narradores orales nos vamos de tendido y si podemos nos quedamos 4 horas charlando, pero este programa llegó a su fin. Y a mí me dio mucho gusto que vinieras, que participaras en esta semana aquí en el Politécnico Zacatenco, que es impresionante. Yo los invito a venir si pueden venir y ha sido una experiencia muy bella. Así es, lo mismo digo, muchísimas gracias por el espacio y sobre todo para recordarles y dejarles de tarea. Acérquense a la tradición oral de nuestros pueblos. Así es. Pues bueno, yo soy Jan Rosagel y esto fue Contarse. Nos vemos muy pronto.